Va, 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 va. Te corto. Thank you.
De Londres vino el hombre, no entiende nada. Ni más. Decime dónde falta. Que tengo que salir espacio en blanco y no sé dónde. Muy bien, Clara, está saliendo bárbaro ahí. El domingo pasado salió, pero el otro domingo no salió. Está grabando audio este. Para luego recrearla a través de la imagen o la pantalla de televisión. Alexis Morán, ¿qué es eso? Thank you.
Mendoza. ¿Tu nombre y lugar de procedencia? Mario Feola, yo soy de Montevideo, pero mi origen es del departamento de Rocha. Yo soy de La Paloma, un poquito lejos, 500 kilómetros hago para venir. Y la verdad que me impresionó y me gusta por la alegría, por la juventud. Incluso quisiera imponerlo allá en La Paloma porque levanta el espíritu de todos los, de todo, la juventud y es el futuro de todo, de toda ciudad, digo, todo el departamento. Andrés Arabia, vengo de Nueva Helvecia. ¿Se conoce la fiesta de Nueva Helvecia? Sí, se conoce, se habla mucho, sí, le gusta mucho a la gente allá y viene mucha gente. Yo desde que la conozco no me la pierdo. ¿Y tú? ¿Qué se conoce? ¿De dónde sos? De Canelones. ¿Que se conoce en Canelones la fiesta? Sí, sí. ¿Tú has venido antes? Sí, es el tercer año que vengo. Hola, buen día, ¿cómo te llamas? Mónica. ¿De dónde sos? De Montevideo. ¿Por qué viniste a la fiesta? Yo nací acá. ¿Sos nacida en Dolores? ¿Te has encargado de propagandearla? Por supuesto, traje una barra muy grande de amigos. ¿Cómo es tu nombre? Karina. ¿De dónde venís? De Montevideo también. ¿Alguna vinculación con Dolores? Ninguna, vine a conocer la fiesta. Daniel Morales y vengo de Colombia a la fiesta de primavera. ¿Y por qué desde Colombia la fiesta de la primavera? A visitarlos, tiene mucha fama aquí, entonces pues para hacer acá o pasar un buen rato y todo eso, acá la gente es muy macanuda, como dicen acá. ¿Tenés alguna vinculación familiar con la ciudad o con el país? Sí, sí, en Montevideo, unas familiares acá, están acá, sí. ¿Sabías de esta fiesta? ¿Habías venido antes? Me dijeron ahora, pero nunca había venido, pero están buenísimas ahora acá. ¿En Colombia hay algo de esto? Muy parecido, medio un carnaval, pero sí, más o menos parecido, sí hay. ¿Qué opinás de la juventud de Uruguay? Ah, perfecta, divina, las mujeres, preciosas. Rodrigo, de Santa María, de Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos a patrocinar aquí a Festa Primavera, aquí de Uruguay. ¿Tenés alguna vinculación con la ciudad de Dolores o con esta región? Sí, estamos acá haciendo tesis en Estanzuela. Y entonces nos venimos acá para hacer la fiesta. Estamos acá desde viernes y creo que vamos hasta el martes de fiesta. Tomar cerveza, la buena cerveza uruguaya y la hospitalidad uruguaya, aprovechar. Y buen ritmo como el que disfrutan los brasileños. Sí, sí, está perfecto, una fiesta imponente acá, todo eso. Muy bien, la hospitalidad uruguaya es algo impagable. Andrea Colombato.
princesa Ana Paula Banchero.
número 7 se acerca, segundo año 5. Con ritmo, música y amor, hacemos de nuestra fiesta para todos lo mejor. Su princesa Romina Viera.
las y media, y al martel, y parte para la discoteca, y al llegar, recibir y bailar junto a Braxas. Siento el ruido de la casa. No hay más perros, no, que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera ni un momento. Los vapores de la Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches. A ver ustedes. Ya está empezando a tomar. La 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 yeah. Y voy haciendo el camino de siempre. Ser el fantasma del viejo hospital, con eco de la galera del puerto. Y el mundo ya está empezando a tomar. La 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 la. Ahora con las palmas, ¿eh? Siento el ruido de qué. No hay más perros, no, que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera, no, un momento. Los vapores de la aduana, la basura.
seguimos adelante con aspirantes a reina de la 33ª edición Fiesta Nacional de la Primavera en Dolores. Romina Cars, participante número 12. Participante número 13, Valentina Iribón. Participante número 15, Marcia Isnardi. Tal la nómina de chicas aspirantes a reina de la 33ª edición de la Fiesta Nacional de la Primavera. Y el veredicto se dará a conocer aquí y esta misma tarde. Por el cielo y un sentimiento crece en el corazón y un viento cálido golpea la cara y hay nuevos amores que salen al sol. Un momento de ansiedad descontrolada sobre el pecho que hoy va muy desabrigado. Y al entrar a clase y abrir el cuaderno y sin darse cuenta escribir su nombre. Una vez, la primer baile, primer beso, primer llanto, primer rojo sentimiento. Primavera de mi vida, la primera, la que quiero que se quede para siempre. Caminando juntos por la rampa, saliendo la vida con toda la fuerza, pintando colores con tu ilusión. Primavera, primer baile, primer beso, primer llanto, primer loco sentimiento. La tercera edición de la Fiesta Nacional de la Primavera.
Participante número 13, Valentina de Ilón. Princesa del año 1992, Karina Castán. Thank you.
Acerca segundo año 4 junto a este caracol bostezón y esta hormiga coqueta. Volvemos nuevamente a esta fiesta, su princesa María Elena Baruta.
con el número 9 se acerca, terceros 5 y 6. Su princesa
que es la reina actual de esta 33ª fiesta nacional de la primavera, Valentina y Limón. Cientos Unidos, último viaje, 33 años de la fiesta más grande de Uruguay. Ellos, hace 6 años que vienen realizando este mismo recorrido. Hace 6 años que vienen brindándole color, alegría a esta fiesta, la más grande del Uruguay, en color, alegría, en simpatía, en deseos y en esfuerzos. Para Dolores y para los chicos de Sexto, ese es el aplauso de ustedes. Estamos viviendo la fiesta más colorida, la más alegre del Uruguay, la que los chicos de Sexto en su último recorrido están brindando como hace 6 años que vienen recorriendo este mismo camino con la misma fuerza y la misma alegría de hoy, con el mismo esfuerzo y con las mismas ganas, con las mismas lágrimas y las mismas sonrisas. Los Sextos Unidos, marionetas de ilusión, que continúe la función y va a seguir, porque hace 33 años que de padres a hijos vienen brindando esto, que es una de las fiestas más importantes, sin lugar a dudas, de todo el Uruguay. Por eso, gracias a que tal.